Ashley Klingman de Sarigo. Soy originalmente de los Estados Unidos, pero vivo aquí en San Cristóbal Galápagos desde 2005. El grupo Alive significa adolescentes líderes con intención de una vida ecológica. Es un grupo de jóvenes de la isla San Cristóbal y ellos mismos se inspiraron en la idea de liderazgo socioecológico. Es un proyecto que busca fomentar el liderazgo socioecológico. ¿Qué quiere decir? El liderazgo de los mismos ciudadanos para cuidar el lugar donde viven. Mi nombre es Carlos Adrián Rodríguez Alarcón, tengo 17 años y represento al grupo Alive. Para mí, Alive es más que un grupo de jóvenes, para mí, Alive es un grupo de amigos que estamos comprometidos al cuidado del medio ambiente de Galápagos. El grupo Alive contribuye a la identidad creando que todos estos personajes que son los ciudadanos de Galápagos tengan un ámbito, una. O ya tengan un hábito todos los días, digamos, de botar la basura en su lugar, de llevar la basura a los diferentes tachos de basura que son, de crear un diario de ellos que lo van a repetir y lo van a repetir. Ahora trabajamos en proyectos que son como el reciclaje del plástico, sobre la lectura en los niños, incentivarles a la lectura, también sobre lo que es el cuidado de sus mascotas. Y en algunos otros más. Hola, mi nombre es Analía Lisbeth Agama Saltos y tengo 17 años de edad y represento al grupo Alive. El proyecto Cuidar tu Mascota es para concientizar a la población de que cuiden a su mascota, de que no las dejen botadas por las calles, porque además eso se ve una mala imagen, ver malas mascotas botadas por las calles. Entonces eso no refleja orden aquí en la ciudad. Entonces estamos tratando de que las personas desde pequeños aprendan a cuidar, que una mascota es parte de la familia, que se la tiene que cuidar y tiene que tener responsabilidad cuando tienes una mascota. Mi nombre es Yoyo Olives, tengo 16 años, estoy en el grupo Alive y incentivar a las personas a reciclar y de esta forma mantener nuestra isla limpia, ya que esto, si sigue así de ensuciarla, se produce mucha basura y, por ejemplo, con la población que hay ahora, eso podría llegar a ser un gran problema en el futuro. Hola, mi nombre es Caterina Olmedo, tengo 15 años, pertenezco al grupo Alive y estoy encargada del proyecto de la iniciación de la lectura. El proyecto en sí se trata de incentivar y motivar a los jóvenes de San Cristóbal a que se interesen en la lectura, que no solo gasten su pasatiempo en cosas malas, sino que también se interesen en investigar, consultar y adquirir conocimientos mediante la lectura. Esto sí aporta a la identidad sancristobaleña, ya que mediante la lectura nosotros podemos informarnos sobre las historias de nuestros antepasados, todo lo que ha ocurrido aquí en la isla, las leyendas, y esto en sí es con lo que nos identifica a nosotros, a nuestra cultura, nuestra historia y todo lo que somos. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Somos el grupo Alive. Kevin Bernal, 16 años. Alejandra Ayala, 16 años. Diego Chauca, 15 años. Ilenia Robalino, 16 años. Roger Ricaurte, tengo 15 años. Un agradecimiento a todas las personas que nos ayudaron en este curso y un saludo a toda mi familia.